Vamos con Hernando Pozo, hombre de gran corazón. El pueblo es quien lo respalda hacia la gobernación. Hernando Pozo sí tiene buen respaldo y experiencia, y en su corazón llanero sentido de pertenencia. Hernando Pozo, gobernador de Arauca 2020-2023. Y las disidencias de la FARC dejaron en libertad al ganadero Javier Barbosa, secuestrado en su finca en la vereda de Barrancones, en Arauca. El hombre fue dejado en libertad el pasado viernes en Puerto Contreras, en el municipio de Saravena. El pasado viernes se conoció la liberación del ganadero Javier Barbosa, quien había sido secuestrado en su finca Los Angelitos en el municipio de Arauca. El ganadero fue dejado en libertad en el sector de Puerto Contreras, en Saravena. Bueno, en las últimas horas, en el municipio de Saravena, se logró la liberación del ganadero que se encontraba secuestrado por un grupo armado organizado que delinque en el departamento de Arauca y que también tiene injerencia en Venezuela. Esta liberación está siendo objeto de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, por parte del Gaula Policía, y estamos tratando de establecer todos los detalles que rodearon esta liberación para judicializar y poder esclarecer el hecho. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, coronel Darío López, dijo que al parecer el secuestro del ganadero Javier Barbosa fueron las disidencias de la FARC. Bueno, aparentemente se cree que este secuestro lo realizó las disidencias de las FARC, la estructura 10, que opera y que delinque en esta zona del departamento. El alto oficial señaló que se investiga quién está al mando de este frente guerrillero de las disidencias de la FARC. Bueno, este frente guerrillero tiene una estructura debidamente establecida. Para el caso de este secuestro, estamos estableciendo qué cabecilla o qué integrante pudo haber estado vinculado a este hecho delictivo. Es importante mencionar que estamos trabajando mancomunadamente con la Fiscalía General de la Nación para evitar que estos hechos se vuelvan a suceder, tomando las acciones preventivas y pudiendo encaminar bien la investigación para que al final podamos tener resultados contundentes frente a estas organizaciones que están afectando a la sociedad araucana. También se investiga si el ganadero Javier Barbosa fue llevado a territorio venezolano. Bueno, este tema está siendo investigado. Aparentemente es posible que el ganadero haya sido llevado a territorio venezolano. Estamos tratando de establecer esta situación. El proceso investigativo nos arrojará el resultado contundente frente a este tema. Pero obviamente todos conocemos de que los grupos armados organizados se esconden en el vecino país y que desde ahí planean y organizan muchas de las actividades terroristas que se desarrollan en Colombia y más exactamente en el departamento de Arauca. El ganadero Javier Barbosa viajó el mismo día de su liberación a la ciudad de Villavicencio a reunirse con sus familiares.